Familia compartiendo. Así que buenos días, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, así como las personalidades, jugadores, patrocinadores, miembros de los medios, homenajeados, familiares, a todos los presentes. A continuación, haremos el alzamiento de la bandera y para esto voy a llamar a Julio Almonte, quien es viceministro de Turismo, al ingeniero Miguel Ángel Jiménez Mesón, Playa Dorada Golf Club, Jaime Tomás Frías Carela, a continuación voy a llamar a un ser humano que desde que lo conocí me marcó la vida por ser leal, un ser humano inteligente, capaz, que demuestra que cada cosa que podemos hacer en la vida con empeño, cariño, el amor que se le pueda poner, es lo que nos hace brillar y mantenernos. Vamos a llamar a don Jaime Frías Carela, presidente de Quality Life Foundation. Gracias. Buenos días, bienvenidos. De manera muy especial, nuestro agradecimiento al señor Roger Mariotti y su familia, que están aquí presentes haciendo un gran esfuerzo para este reconocimiento de esta tercera parada, la iniciativa de los puertoplateños. Para los que no saben mi origen, yo soy de un campo de Puerto Plata y en consecuencia mis metas son fundamentalmente desarrollar o contribuir a desarrollar en la medida de lo posible Santiago, que es mi ciudad, la que me ha acogido por tantos años, y Puerto Plata, la que me vio nacer en uno de sus campos y posteriormente viví durante un par de años siendo pobre. Ya yo me olvidé de eso. Eso era cuando yo era pobre. Pero entiendo que Puerto Plata y Santiago son dos ciudades que están hermanadas de manera obligatoria y en consecuencia del Gran Tomás Celebrity Classic, que este año será 14 y 15 de octubre y será la 11ª versión, pues tenía que también nacer una actividad que de alguna manera contribuyese a fomentar los lazos entre puertoplateños y santiagueros, que por años vivieron cerca geográficamente y separados por cuestiones de no sé de qué, pero los puertoplateños siempre se vanagloriaban de que eran del sur de la Florida. O sea, estaban más sur de la Florida que de Santiago de los Caballeros, que está apenas a 45 minutos de distancia, y si el gobierno, el presidente cumple la promesa de hacer una carretera que enlace la circunvalación norte con Gran Parada, tendríamos entonces una mayor proximidad. Ojalá que se cumpla esa promesa. Yo quiero, para no hablar mucho ya, yo quiero agradecer a todos los patrocinadores, los colaboradores, a la nueva división del Banco de Reservas, que es la de negocios turísticos, que está apoyando esta actividad. Por supuesto, el principal patrocinador es el Ministerio de Turismo, pero hay muchísima gente involucrada, porque no es solo de patrocinio, sino de involucrarse en esta actividad. Quiero agradecer a mi amigo Germán Borrell, que es un asociado a Autosama, y por esa razón ustedes tendrán la oportunidad de competir para ganarse un Mercedes-Benz.
Hay cuatro Mercedes-Benz, hay una Jeepeta GLS valorada en 145 mil dólares. De manera que el primero que haga hoyo en uno se lleva eso. Si hacen dos, el segundo no va a poder hacerlo. Esto es posible no solo por Autosama, sino por La Monumental de Seguros, que es la empresa que está garantizando el seguro de esos vehículos y que tiene ya 11 años con nosotros en Santiago y 3 años aquí en Puerto Plata. Las gracias a Roberto Casoni por su apoyo con los hoteles Casa Colonial y Gran Ventana, a Paul Brugal con Blue Yactar, a el diputado y electo senador de esta provincia, José Paliza, que no está aquí porque la mujer le dio una paliza y está en chequeos médicos en Santo Domingo. Y bueno, los hombres casados están acostumbrados a eso, ¿verdad? Y los que lo niegan es por habladores que son. De mi parte, gracias a todos los que contribuyen a hacer este torneo, a Chío Jiménez, a Chito Mata, a Jimmy Frías, que es el director general de este torneo, a las empresas que hacen el montaje, que ya han pasado de ser empresas para ser colaboradores. A todos, no voy a seguir mencionando nombres, a todos muchas gracias y espero que tengan un buen juego y recuerden que esta noche los premios y los trofeos se va a hacer como el año pasado en Deep Pounds y ahí vamos a tener una fiesta de lo más agradable. Creo que Roger Mariotti tuvo y nos dio el privilegio de que al Club de Golf, ya yo ni me acuerdo cuántos años fue que ocupó el cargo de tesorero, motivador, insistente en la que se jugara un deporte que en esa época parecía como extraño para nosotros los puertoplateños. Y la verdad es que yo me siento junto como la presidencia de esta empresa y más que como la empresa, como puertoplateño. Que gracias a Jaime le rindamos un homenaje a Roger Mariotti, el francés, que tenía una cualidad que tienen que adornar a todos los golfistas, la caballerosidad. Una persona que era extremadamente difícil verlo enojado en el campo de golf. Ni siquiera Vicky Hurtado lo hacía sacar de quicio, que no es poco decir, dicho sea de paso. Y es donde Roger sirve como un marco referencial de la importancia que hoy tiene este deporte y que originalmente parecía como un sueño cuando uno todavía ya medio muchachón jugaba en los alrededores del Hotel Montemar, que todavía existe, que ojalá dicho sea de paso, aunque eso debería ser expresiones acostumbradas de Jaime, que el hotel pueda ser utilizado en cualquier otro tipo de actividad necesaria. De manera que vamos a entregar una placa al amigo Roger y nos sentimos más que complacidos que esté aquí presente con sus hijos Rogelito, con su esposa y con Solange, su otra hija, para que nos den el privilegio de otorgarle, a nombre de Jaime Tomás y su empresa, y a nombre del Puerto Plata Golf, sendas placas a nuestro amigo el francés Roger Mariotti, como un acto merecidísimo de alguien que propugnó, que empujó y que hizo posible que hoy Puerto Plata pueda disfrutar de dos campos de golf junto con un tercero en Playa Grande.